Bueno, hola. ¿Sí, me escuchan? Buenos días, gracias por acompañarnos aquí en Dejes TV. Recuerda que Dejes TV te va aprendiendo. Estamos en una semana más de enero y es lunes 22. Y bueno, damos el inicio a nuestra programación el día de hoy. Yo soy Leslie Flores y bueno, el día de hoy nos acompañan unos chicos de primer grado y ellos nos acompañan de la Escuela Secundaria Técnica número 50. Ya los escucharon, los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 50. Y bueno, sin más, les dejo las cámaras y micrófonos para que ellos mismos se presenten y den paso a realizar la práctica que nos traen el día de hoy. Adelante, chicos. Buenos días. Somos estudiantes de la Escuela Secundaria Técnica 50 del grupo Primero C. Mis compañeros son Fátima, Ian, Gustavo y yo, Alexis. Les vamos a dar una práctica de laboratorio llamada Levaduras, Seres Vivos. Vamos a comenzar. Antes que nada, vamos a explicar los tipos de respiración con mi compañero Ian. Existen dos tipos de respiración. Uno, la primera sería la aerobia, que se necesita oxígeno para poder respirar. Por ejemplo, las plantas, los animales y los seres vivos. La segunda es la anaerobia, que no necesita oxígeno para poder vivir. Por ejemplo, las levaduras. La levadura lo que hace es oxidar la glucosa. Ahora nuestra compañera Fátima nos va a presentar qué vamos a ocupar para esta prueba. Para esta práctica necesitaremos los siguientes materiales. Una charola para que no se derrame el químico. Detergente de trastes, agua oxigenada, levaduras en polvo, tijeras, una probeta, un vaso de precipitado y colorante en polvo o colorante en gotas. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es abrir la levadura. Para eso necesitamos la levadura, obviamente, las tijeras. En este sobre lo que hay es levadura seca. Y cuando la echas en agua, cuando se hidrata, se activa y empiezan, se puede decir, como revivir. Bueno, esta reacción también es una reacción exotérmica, es decir, que se calienta la probeta, en este caso, es donde vamos a echar. Vamos a mezclar y... En lo que mi compañero acaba de mezclar, vamos a echar el agua oxigenada. El colorante. Y el detergente. Y lo vamos a disolver, a revolver. Listo.
los mezclamos, esto es lo que pasa. Bueno, ahorita ustedes no lo pueden sentir, pero está caliente, la espuma está caliente. Y pues, es básicamente esa es la reacción exotérmica. Bueno, mi compañera Fátima va a dar la conclusión. La conclusión de esta práctica es que las levaduras son microorganismos que reaccionan con el agua oxigenada, liberando energía en forma de calor. Bueno, esto ha sido todo. Fue algo muy divertido y a la vez educativo. Y bueno, nos vemos a la próxima. Espero que les haya gustado y espero que lo hagan en sus casas. Bueno, ya escucharon a los chicos que nos presentaron aquí su práctica de biología. ¿Cómo se llama su práctica, chicos? Levadura de seres vivos. Levaduras de seres vivos. Y bueno, ¿esta práctica ya la habían realizado en el laboratorio con su profesora? Sí. Y bueno, dentro de esto, ¿qué es la materia de biología? ¿Qué es lo que más les ha gustado en esto que llevan del ciclo escolar? Que hemos conocido más sobre los seres vivos de la naturaleza. ¿Y a ustedes qué les gusta de esta materia de biología? ¿Les gusta entrar al laboratorio o les gusta más la teoría? Laboratorio. Y dentro del laboratorio, ¿recuerdan alguna otra práctica que hayan realizado dentro del laboratorio, como fósil o algo así? Sí, nos enseñaron instrumentos de química. Y vimos en el microscopio mosca y corteza de árbol. Y también pues les pusimos las partes del cuerpo humano. Okay, vieron las partes del cuerpo humano con un maniquí. Sí. Bueno, y aparte de eso, dentro de lo que es la teoría, ¿les ha ayudado mucho lo que la maestra les ha brindado de información para la realización de estas prácticas? ¿O para ustedes es más fácil aprender de la forma práctica que estar leyendo? Pues... De la forma práctica. De la forma práctica. Porque en los apuntes sería leer, pero nos gusta más la práctica porque aprendemos viendo o haciendo. Como que es más didáctico, ¿no? Como que se distraen más y ese divertido. Tipo, más diversión, ese, tienen razón. Y bueno, dentro de esta práctica, como más o menos cuánto tiempo fue el que se... Bueno, ahorita ya vimos el tiempo que se llevan realizándolo, pero ¿es mucho el gasto que hacen para realizar este tipo de práctica o es muy poco? ¿Es fácil de hacer? ¿Incluso lo pueden hacer en casa? Sí, exacto. Si tienen un espacio para hacerlo, que lo hagan. Y bueno, yo recomendaría que usaran un traste para no ensuciar o si les dejan. ¿Y esto lo pueden hacer ustedes solos o necesitan también el apoyo de una persona mayor por cualquier cosa? Pues dentro de lo que cabe se puede hacer solos, sin una persona adulta, pero también depende de cada padre. Ok, bueno, ya escucharon a los chicos aquí que nos presentaron su práctica de biología. Y bueno, chicos, espero les haya gustado venir a mostrarnos esta práctica que ya han realizado dentro de su escuela. Y bueno, ya estamos cerrando el programa, el primer programa del día de hoy. Pero como ustedes saben, antes de despedirnos, no nos podemos ir sin mandar nuestros saludos, ¿verdad, chicos? Iniciamos contigo, por favor. ¿Tus saludos para quiénes son? Yo les mando saludos a mis antiguos compañeros de la primaria y también a mi familia. Bueno, yo le envío saludos a un amigo que se llama Diego y a mi familia. Yo le mando saludos a mi familia, un amigo que se llama Diego y David. Bueno, también le mandamos un saludo a su director o directora. Director.
a su director del plantel y también, claro, a la profesora quien los está acompañando el día de hoy y quien preparó a estos chicos para que nos vinieran a presentar esta práctica. Gracias, profesora, que está aquí con nosotros también, pero detrás de cámaras. Y bueno, nosotros nos despedimos. Yo soy Leslie Flores. Gracias por acompañarnos en este primer programa de nuestros alumnos, donde ellos son las estrellas. No me puedo despedir sin dar un agradecimiento al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación Secundaria Técnica aquí en la Ciudad de México. No te despegues, que ya está aquí la escuela particular. Y nos vemos en unos minutos. Adiós. Adiós, chicos.